back to my channel. In this video, I'm gonna share with you guys my deals that I did today at Dollar General using my $2 of 10 digital coupon. If you guys did any deals today, was the last deal to do with that digital coupon that is $2 of 10. I did 4 transactions separate. On my first transaction, I did the deal that is on Deco is shampoo. They are priced at $5 each for this. They are on a promotion that is when you spend $8, you save $3 instantly. For this, I use an insert coupon that is a BOGO coupon that is buy one, get one free on your smart stores, March 11. Then I also got one of the Garnier shampoo. They are priced at $2.10, and these are the only ones that they are priced for that, for $2.10. Then I also got one of the Dial hand soap. This is priced for $1. For this, I didn't have no coupon. So the total after coupons and the digital coupons, my total was $2.40. And as you guys see here, right here, I did pay with PayPal, so I didn't pay nothing out of pocket. My total savings was $10.84. And it was for a 60 cents each product. For me, it was actually nothing since I didn't pay nothing out of pocket. On my second transaction, I got another of the Garnier fruit teas. They are priced the same for that, like that one, $2.10. I got the Scott Bath tissue. This is a 12 rolls. And like I said, it is priced at $4 for this. I use an insert coupon that is on your smart source, March 11, $1.01. Then I also got two of the St. Ives body wash, and this is the 13.5 ounces price at $2. For this, I use an insert coupon that is $1.50 that it came on your Red Plum March 18. And for that, after coupons and the $2 of 10, my total was $2.09. I did pay with PayPal the same, so I didn't pay nothing out of pocket. So it was like I got this product for 69 cents each product. And my other two transactions, I did I got two of these CoverGirl cosmetics. They are priced, they are actually on sale, they have a 25% off. So I paid $3.37 each for this. I use a printable coupon that is still available to print on coupons.com. That is $6 on a purchase of 2. So make sure if you guys shop at Dollar General, check if they do have those on sale. So I did got two of them in one transaction, and I got one of the Swiffer dusters. They are the 5-count price at $4.50. For this, I use a digital coupon that is $3.01 plus the $2 of 10. So in one transaction, I paid only 25 cents for that. I did save $11. And I wanted to get another of the dusters to do the same transaction like this one that I did, but I didn't find another Swiffer duster, so I just did it twice. So I did another one. I got another one with the same like that one, the Swiffer duster, 5-count, price of $4.50. I use another digital coupon for $3.01. Of course, it's in a different account. And then I got another of those two CoverGirl eyeshadows, price the same for $3.37. And I used another printable coupon for $6 on two CoverGirl cosmetics. Like I said, they're still available to print on coupons.com. For this, I only paid 2 cents. I don't know what was the difference for this transaction, but I did pay only 2 cents. And I did save $11 on this transaction. So yeah, I don't know what was the difference on that one that I paid only 2 cents. So yeah, guys, that's it for this video. I just wanted to share with you guys my deals that I did today at Dollar General. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir mi compra que hice hoy en la tienda de Dollar General usando el cupón digital que teníamos
Hoy era el último día para usarte $2 en la compra en 10. Para esto yo hice 4 transacciones separadas. Y como les dije, hoy era el último día si es que usted usó ese cupón digital de $2 en 10. En la primera transacción hice la oferta en el Chapo de Glaze. Estos están a $5 cada uno. También están de oferta cuando gasta $8, se va a ahorrar $3 instantáneamente. Así que para eso, si usted ocupa un bojo que está en su Smart Store de marzo 11, que es este. Es este cupón. También compré uno de los Garnier Shampoo. Este es el que está a $2.10. Usé un cupón que tenía disponible para imprimir en coupons.com de $2 en uno. Y también compré este jabón de Dial. Este está a $1. Para este no tenía cupón. Después de cupones, lo que pagué fueron $2.40. Como puede ver aquí, yo no pagué, lo pagué con PayPal, así que no pagué nada de mi bolsillo. Me ahorré $10.84. Y a mí me vino saliendo totalmente gratis, ya que yo no pagué nada de mi bolsillo. Si usted lo hizo, le vi esta compra. Claro, le viene saliendo como en 60 centavos cada producto. En la siguiente compra hice la oferta, compré el papel de baño del SK. Este está a $4. Usé un cupón que está en su Smart Store de marzo 11 de $1 en uno. Y también compré otro del champú del Garnier. Está a $2.10. Usé otro cupón que lo imprimí de coupons.com. Ya no está disponible, pero si usted lo imprimió lo puede comprar. Es de $2 en uno. También compré dos productos de estos de St. Ives. Y este es el de 13.5 onzas. Está a $2. Para este usé dos cupones que eran de $1.50. Está en su Replan de marzo 18. El total de estos productos después de cupones y también del cupón digital de $2 en 10. Pagué $2.09. También pagué con PayPal, así que no pagué nada de mi bolsillo. Me ahorré $8. Y así que me salió totalmente gratis también esta compra, ya que no pagué nada de mi bolsillo. En las últimas dos transacciones las hice, fueron lo mismo, ya que compré cuatro de estos productos de CoverGirl. Son sombras para los ojos, están en oferta. Chequeé su dólar general, si lo tienen en oferta, tienen un 25 de descuento. Están a $3.37. Y para estos usé este cupón que estaba disponible. Todavía está disponible para ese cupón de acá, no, así que chequeé de $6 en producto, en $6 en dos productos de CoverGirl. Y compré estos dos y uno de estos de los Swiffer Dusters. Estos están, los que son de 5 dusters en la cajita, están a $4.50. Para este usé un cupón digital de $3 en uno. Así que en una transacción pagué 25 centavos por esa transacción después de cupones y también de desenfoque esto. Pagué 25 centavos, como puede ver ahí. Esto sí lo pagué con dinero. Me ahorré $11. Me ahorré $11, perdón. Y en la segunda transacción también hice lo mismo. Compré otros dos. Usé otro cupón de $6 en dos. Compré otra cajita de los Swiffer Dusters. Y para esta, la última transacción, pagué solamente 2 centavos. Quería comprar otra vez otro de esto y otros dos de estos, pero ya no encontré el... nada más encontré dos cajitas de estos de los Swiffer Dusters. Así que no sé qué fue la diferencia, que aquí pagué solamente 2 centavos, pero sí, me ahorré $11 también en esta transacción. Así que eso es todo por este video. Solamente les quería compartir mi oferta que hice hoy en la tienda Dólar General. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.